Hey, ¿qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy, como pueden ver, les traigo un nuevo video. En este caso, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre las MacBook en sí. ¿Cómo saber qué MacBook es para ti? Porque recientemente, y más con este regreso a clases, que bueno, muchos ya entraron, pero en universidades está próxima a la entrada, o bueno, para ciclos posteriores, ustedes entienden el punto. No se sabe qué MacBook escoger. ¿Por qué? Porque bueno, saben que tenemos tres ramas principales de MacBook, que es la MacBook Pro, MacBook Air y la reciente MacBook, a secas MacBook. Las que yo consideraría primordiales serían la MacBook Pro y la MacBook Air. ¿Por qué descarto la MacBook? Bueno, me parece un dispositivo bastante, bastante desaprovechado. Yo creo que este pudo haber sido el híbrido que todos esperábamos del iPad Pro. ¿Por qué? Porque inclusive el iPad Pro es una pulgada más grande que este MacBook. O sea que, no sé, es como que se están canibalizando entre ambos productos, uno con OS X y otro con iOS. Esa es la gran diferencia, pero básicamente en especificaciones, saben que la MacBook tiene un procesador muy 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 deficiente para el producto que es, porque bueno, sabemos que una Mac está enfocada en diseño, en edición, en este tipo de cosas que requieren alto procesador y especificaciones en general, y esta, vaya que no cumple para nada con esto. Es, bajo mi punto de vista, más como, vaya, un iPad con OS X. Este pudo haber sido el híbrido, como les comento, pero bueno, Apple decidió sacar ambos dispositivos por separado, lo cual me parece una estrategia un tanto mala, porque bueno, todos esperábamos un iPad con OS X, pero no se pudo. Así que nos quedamos con la MacBook Air y la MacBook Pro. ¿Cuál elegir? Es muy sencillo y esto depende básicamente del uso que tú le vayas a dar. Sabemos que la MacBook Air viene en dos modelos de pantalla, que es la de 11 pulgadas y la de 13 pulgadas. Aquí ya sería más que nada bajo tu elección. ¿Qué pantalla quieres? ¿Qué pantalla necesitas? ¿Cuánta resolución en estas MacBook? Actualmente, checa la fecha de este video, no hay MacBook Air Retina. Si llega a haber MacBook Air Retina, va a ser mucho más recomendable, pero de momento no hay. Y únicamente tenemos pantallas que son HD, pero no son Retina. Así son las cosas de momento, por ser, digamos, la más bajita. Inclusive la MacBook a secas tiene Retina, no sé por qué la Air de momento no tiene, pero bueno, así son las cosas. Y bueno, esta MacBook Air, como el nombre lo dice, es más para portabilidad, es demasiado liviana. Y bueno, sus especificaciones tampoco son, digamos, top, top, top. Entonces, bueno, ahí van a tener como que medirle. Está más enfocada como para tareas básicas, pero no tan básicas como sería usar una tablet, sino vaya, el rendimiento de ordenador, pero con tareas básicas, es decir, por ejemplo, editor de texto, redes sociales, correo, internet, y principalmente está enfocada en portabilidad. Vas a poder editar video en esta MacBook, sí. Vas a poder usar Photoshop en esta MacBook, sí. Vas a poder editar música, sonido, audio en esta MacBook perfectamente, pero el rendimiento se te puede quedar un poco corto, más que nada porque no es muy, muy, muy expandible en tanto a memoria RAM y en tanto a disco duro. No es tan configurable en comparación con su primo hermano MacBook Pro. Porque esta, como el nombre lo dice, es pro, es para profesionales, es para enfocado en una gama más top. Bueno, en realidad es la más top de todas las MacBook, porque esta sí que tiene más memoria RAM, más procesador, más de todo, vaya, porque es la pro, es la que necesita más recursos, con la que vas a poder realizar cualquier tipo de tareas. Cuando la vas a comprar, viene con 8 GB de RAM. Si mal no recuerdo, porque la MacBook antigua, la que no era Retina, venía únicamente con 4, pero me parece que esta ya viene con 8.
así que la pueden ustedes ampliar a 16. Y también el disco duro muy importante que viene de base con 128 GB, ustedes lo pueden ampliar 256 en adelante. Entonces, muy importante que chequen esto a la hora de comprarlo, cuántos recursos van a necesitar para las tareas que quieren utilizar. Pero chéquenlo, la verdad es que está bastante bien, tenemos mucho de dónde elegir. Y para no quedar tan mal con la MacBook que descarté al principio, pueden comprarla, pero por ese precio pueden comprarse también una MacBook Pro muy decente, con suficiente RAM, con suficiente disco, porque está bastante cara. Entonces, piénsenlo, porque bueno, este sería más que tareas básicas. Puedes editar en Final Cut, sí, pero bastante lento. Tiene la facilidad de editar en 4K, lógicamente porque Final Cut te lo permite, pero la máquina en sí se te puede quedar un poco corta. Entonces chécalo, la verdad no se lo recomiendo a nadie por estos simples motivos. Espero que te haya gustado el video y que sepas más o menos todo lo que tenemos en estas MacBook, esta diversidad tan grande que tenemos. Si tú te quieres comprar una Mac, la verdad es que está bastante bien. Déjame en los comentarios si también quieres un video acerca de las Mac en general, de las iMac, de la Mac Pro, de la Mac Mini, que también están por ahí, que son muy buen producto. Así que nada, esto sería todo por este video. Recuerda dejarme tu like si te gustó, suscríbete para formar parte de la comunidad Greenful Tech. Yo soy George de Greenful Tech y nos vemos en un próximo video. Bye, gracias.